Hello, hello everybody. Good evening. Hello, teacher. Hey, hello. How are you doing today? Hello, hello. How are you doing? How is everything going? Hello. Hello, hello. Welcome, welcome. How are you doing today? Excellent. So-so. Perfect. How are you doing today? ¿Cómo estamos este día? Very good. Thank you. Excellent. Thank you. Hey, that's good. Good to know. Thank you so much. I appreciate that. Perfect, perfect. Welcome everybody for today's session. As you know, today we continue working with some information, really nice information from the platform, and we have some activities for today. So I'm happy, really happy that you are here in this video conference. As you know, for today, we have video conference or session number two, and we continue talking information about the section, My Sister Works Downtown. We continue working simple present, and today we incorporate information about questions. That's what we're going to check on for today. Let me get started by checking on attendance at this moment. Remember, when you listen to your name, please make a verbal confirmation that you are part of this video conference. Just give me a second while I open my document. And in the meantime, I take advantage of the time and I want to remind you about the information that I expressed yesterday. Nada más aprovecho el momento mientras me abre el documento que tengo por acá, para igual recordarles de el usuario, cuando usted utilice de los lineamientos que ya conocemos, cuando ingrese a la videoconferencia, le pido por favor que ponga su nombre completo. Eso se los socializaba el día de ayer, e incluso mi compañera ahora les escribió en el grupo de WhatsApp para que cuando ingresen a la videoconferencia pongan su nombre completo en el usuario. Eso es por cuestión de auditorías, para llevar un mejor control de su asistencia. Veo que la mayoría, déjenme chequear, tiene sus nombres y sus apellidos. Vamos a ver, creo que sí estamos bastante bien. Vamos a chequear esa información. It's good, good, good. Nice, nice, nice. Creo que de los presentes, creo que estamos bastante bien. Let me check. Yeah, right, creo que sí. Todos estamos bien. Nada más, solo por cuestión de información. Mr. Aguirre Ayala. Veo que tiene su número en su usuario todavía al final. Si lo pudiéramos remover, eso sería muy bueno. Así tenemos justamente el nombre, tal cual como su DUI. Let's start on attendance. Vamos a iniciar con la asistencia. When you listen to your name, remember, make a verbal confirmation that you are part of this video conference. Let's see. Claudia Rebeca Orellana. Claudia Rebeca Orellana. All right, probably not at this moment. I continue. Let me see. Dalila del Carmen Romero. Present. Thank you. Daniela Alejandra Candray. I'm here. Thank you. David Benjamín Aguirre. Present. Thank you. Much. Karen Sofía Lorenzana. Present. Thank you. Catherine Iracema Villalta. Present. Thank you so much. Marcelina Amelia Martínez. Present. Thank you. María Imelda Rodas. María Imelda Torres. All right, thank you, Claudia.
Thank you, thank you. Ya vi su mensaje. Muchas gracias, Claudia, por su confirmación. Continuamos. María Imelda, creo que no me contestó al momento. Let's continue. Miss María Lucila Soto. Present. Thank you. Nancy Consuelo Meléndez. Present. Thank you so much. Natalie Patricia Sánchez. Present. Perfect. Pablo Reyes Pineda. Present, teacher. Thank you. Rafael Cruz. Present, teacher. Thank you so much. Reina Esperanza Lemus. Present. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. De Los Ángeles Ramírez. Present. Thank you. Rodrigo Alfonso Cortés. Rodrigo Alfonso. Okay, I continue. Rosa Melanie Bercian. Miss Rosa Melanie. Okay, I move on. Roxana Patricia Menéndez. Roxana Patricia Menéndez. Okay, I continue. Sandra Janet Martinez. Present. Thank you so much. Sandra Noemi Hernández. Present. Thank you. Let me see. Sara María Molina. Present. Thank you. Tania Pamela Montoya. Present. Vanessa Elizabeth Álvarez. Present. Thank you, thank you. Víctor Samuel Martínez. I'm here, teacher. Thank you so much. And Wendy Susana Flores. Presente. Thank you so much. And Jessica Rosibel Melara. Present. Thank you so much, everybody, for your confirmation. Before we get started, the next reminder is about of the use of the camera. Remember, it's required for you to have your cameras on in the session, please. Nada más recordarles nuevamente el uso de cámara que se debe realizar durante la sesión. Así que veo que algunos todavía no tienen activo su cámara, así que les invito a que la puedan activar para poder ser partícipes de la clase. Es parte de los requisitos que previamente ya se habían compartido de parte de administración y es mi responsabilidad recordarles a ustedes. The second one, remember on the development of the platform, there are some contents we need to cover, and today you received some information through the WhatsApp application. Recuerde el progreso que se espera de ustedes. Ahora mi compañera les compartió por ahí más o menos la distribución que yo les socializaba ayer en una diapositiva. Mi compañera ahora les volvió a recordar, así que para que ustedes sepan el progreso esperado de parte de ustedes, ¿verdad? Sección 1, sección 2 en esta primera semana. Así que espero que vayamos adelantando en los contenidos. Si tienen alguna duda, pues pueden escribirme y ahí con gusto, lo más pronto me sea posible, yo les podré contestar y ayudar si es que tienen alguna duda. O si en el grupo, de pronto usted tiene una duda, algún ejercicio, socialícelo en el grupo también. Para eso nos apoyamos todos. Tal vez alguien ya lo ha realizado y nos podemos apoyar. Y si yo tengo ahí la disponibilidad de responderle lo más pronto posible, igual yo le doy por ahí la retroalimentación. Así que pueden comentar si tienen alguna duda de algún ejercicio de la plataforma, lo podemos hacer en el grupo, no problema. Así que todos nos apoyamos y le sacamos ventaja a esa herramienta que tenemos por ahí disponible. Let's get started on today. As we check on questions for today. But first of all, let's begin with a warm-up. That is an activity to get prepared. Vamos a tener una actividad, un warm-up es un calentamiento, así que vamos a hacer igualmente un calentamiento antes de entrar al contenido de esta sesión. The instruction, unscramble the sentence. Do you know the meaning of unscramble? ¿Conocen el significado de la palabra que tengo aquí en amarillo a la izquierda que dice unscramble? ¿Alguien la conoce? No. All right. In this case, when we say unscramble, quiere decir que la oración, por ejemplo acá, okay, está desordenada. Okay? Entonces vamos a reordenarla.
check on the elements we have. We have cats, page, many, in the house, has. We have all these elements, but they are scrambled, están revueltos. Entonces nosotros los vamos a reorganizar a modo que queden en el orden ideal. Now, considering these elements, what is the sentence in the correct order, people? ¿Cómo nos quedaría la oración ya ordenando los elementos en pantalla? Page has many cats in the house. Thank you so much, and that's perfect. Page, that is the name of the person. Tenemos un nombre de una persona. Page has many cats in the house. Perfect. Thank you so much. Let's check on the other one. We have other sentence. Check on the elements. A lot. Does my sister at school homework? How can we order this sentence? My sister. Uh-huh, people, how do we order the sentence? Affirmative sentence. Recuerden que estamos haciendo un repaso del afirmativo, del presente, que veíamos ayer. Siempre necesitamos un sujeto. In the first position, inicia con un sujeto, an action, a verb, and then a complement. My sister does. No sé, lo siguiente. Ajá, mi hermana sí. Hace, pero ¿qué hace? Ajá, tell me. Mi teacher. Go ahead. Homework. My sister does a lot of homework at school. Ah, thank you so much. And that's a good version. Thank you so much. My sister does a lot of homework. Tenemos ahí una frase que nos ayuda a dar la cantidad, ¿verdad? Como una intensidad de cuánta. My sister does a lot of homework at school. And then we have a complement. Tenemos complementos. ¿Qué realiza ella? Mucha tarea. And we have a complement of place. Tenemos un complemento de lugar. ¿Dónde la hace? En escuela. Y tenemos ya una oración completa. Let's go for the next one. There is one more. Check on this one. An app takes Adam in the afternoon. By the way, do you know the meaning of nap? ¿Alguien conoce el significado de esta palabra? Nap? ¿No? Siesta. No. Una siesta. Thank you so much. That's correct. When you sleep for a short period of time, usually in the afternoon. ¿Verdad? Generalmente no es de ley, pero a veces en la tarde algunas personas duermen un su ratito o la mañana, dependiendo la hora, ¿verdad? Pero es dormir por un periodo corto, una siesta, right? Now, considering these elements, how do we order the sentence? Adam takes a nap in the afternoon. Thank you. That's fine. Adam takes a nap in the afternoon. Thank you so much and well done. Perfect. And in that case, we import the information using the simple present. I guess this is the last one. Creo que esta es la última. Check on this one. Gathers every at midnight, my family, Christmas. We have the action gather. Gather is to be together, right? To meet. Right? Gather es reunirse. Era con unas personas. Ese es el verbo gather. Ya lo tenemos conjugado, obviamente, en la tercera persona, haciendo los cambios adecuados. How do we order this sentence, people? My family gathers. Gathers. At midnight every Christmas. Okay, thank you. That's a valid version. Let's see on this one. My family gathers every Christmas at midnight. In this case, the time expression can be before. Gathers at midnight every Christmas.
En este caso, la expresión de tiempo at midnight se puede utilizar al final como yo la tengo, o la podemos poner antes del elemento every Christmas. Para la expresión de tiempo pudiera cambiar de posición, no hay ningún problema. La idea se mantiene. My family gathers at midnight every Christmas. O como yo lo tengo, every Christmas at midnight. No problem. All right? Thank you so much. Good job on the preparation, people. Now, let's move to the practice. This was from yesterday, and I shared some information for you on the WhatsApp group. Esa es la práctica del día de ayer que les compartí en el grupo de WhatsApp, y ustedes me imagino que ya vieron por ahí cómo realizarla utilizando el presente simple. That was the idea of this part. Let's see. This is how we work on this one. Well, I need everybody's collaboration, and I will explain how we work on this one. We are going to be reading section by section, and we stop in every period that you see. For example, here, we stop here. Vamos a hacer, vamos a practicar todos, porque necesito escucharles a todos y así podemos maximizar el tiempo de práctica. Check where the periods are. Vamos a ir haciendo una pausa donde están puntos en el mini párrafo. Y acá vamos a ir dividiendo por secciones dependiendo dónde están los puntos. We have other stop here. Damos otra pausa por acá. Then we have... here, otra pausa aquí con otro punto, and finally here, right? This is what we do. I begin with the first part. I read the first sentence, that is the example. Yo voy a leer la primera parte acá, que dice, my family and I live in the city. La siguiente sección le voy a pedir a las chicas, ahí vamos a escuchar a las chicas para que lean el párrafo y que de una vez incorporen la versión correcta del verbo. Si es have, entonces me dicen have en ese espacio. Si usted considera que el verbo tiene cambio según cómo usted lo trabajó, entonces me menciona el verbo en la forma que usted considera correcta. The next part is for the boys. Después la siguiente sección, después del punto que tenemos acá de First Avenue, van todos los chicos, right? Los chicos me leen acá, my sister, ahí me utiliza el verbo go en la forma que usted ya identificó que es correcta. Me lee acá la siguiente sección, walk, y termina en school. Todos los caballeros y las chicas igual vamos a ir alternando y tratando de hacerlo en sintonía, ¿verdad? Para que todos participemos. De ahí volvemos a la siguiente sección, van las chicas nuevamente. And we alternate that form. Y así vamos a ir alternando. Boys, ladies, boys, ladies, boys. Y así vamos a ir alternando. Comienzo yo, después las chicas, donde está el punto, paran. Después los chicos y a ti sucesivamente vamos a ir trabajando de una forma oral esta práctica. Are you ready for practice, people? Ready? Yes? Yes. 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 Are you sleepy? Are you sleepy for you, people? No. No, no. All right, all right. All right. No problem. Okay, no problem. Let's get started. I begin, remember. I go for this one. My family and I live in the city. Chicas, ayúdenme con la siguiente sección, porfa. Quiero escucharle a todas. Ajá. We have a Avenue. Thank you. Avenue. Thank you. Boys, the next part is for you. My sister. My sister goes to school. My sister goes to school. Goes to school near our apartment. Continue. She walks to school. Paramos por ahí. Thank you so much. Ladies, the next section is for you.
My father. My father works to his job. Thank you so much. Boys, the next one is for you. My mother. My mother. She takes the bus to her office downtown. Thank you. To her office downtown. Thank you so much. Downtown. Ladies, the next is for you. She has a car, a public transportation. Thank you so much. Boys, the next one is for you, please. And me, well, I doesn't work. Thank you. Continue. And what about the boys? Vamos todos los chicos juntos, porfa. Quiero escucharles. Continue. I ride my bike to work. All right. Thank you so much. And ladies. I ride my bike. Thank you so much. Thank you so much for your participation. Let's check at this moment as a complete class. I appreciate your effort. Let's check. Muchas gracias a todos por participar. Pude notar que trabajaron en la actividad y eso es bueno. Les agradezco mucho porque eso demuestra su compromiso de aprender y eso es bueno. Ahora hagamos la práctica como clase. Vamos a ir leyendo solo los verbos tal cual y yo se los voy mostrando en pantalla. For the first one, in the first space, ¿cómo utilizamos el verbo acá? What is the correct version? Have. Thank you. What about the next one? The next one, this space? Goes. In pronunciation, goes. Goes. She goes. Exactly. Check on the spelling. Vaya chequeando ahí la escritura. Por ahí le marqué yo en verde. Sí. Cambios que necesitan las terceras personas. What about on the next one? In the next space? Waltz. Thank you. Perfect. In pronunciation, walks. So she walks. She walks to school. Thank you. What about on the next one? My father? My father works. Thank you. The next one. He drives. Excellent. Thank you so much. He drives. The next one. My mother uses the public transportation. The next one, she takes. Let's see in this one. Thank you. She takes the bus. What about the next one? She has. In this case, this is an irregular verb. Me imagino que ustedes ya lo vieron en la plataforma. Este se considera un regular porque aparte de las reglas que ustedes ya muy probablemente hayan visto de que le agregamos a los verbos, este cambia su forma. Note la forma para base. How.
We have, tenemos por ahí, have. But in that case, for the third person singular, we use has. Vea cómo cambia. Forma base have, para he, she, or it, el verbo se transforma y ponemos has. Al final es el verbo nada más conjugado para el preadecuado. What about on the next one? Aquí vamos con una negativa. But she doesn't like. Not all right. Not like. But she doesn't like. But she doesn't like. Thanks so much. Thank you, thank you. In that case, what we are saying is the negative version. Estamos utilizando el presente simple en negativo. En paréntesis, nosotros teníamos el elemento not. Pero ese not, usted sabe que no lo pasamos literalmente al espacio, sino que utilizamos el auxiliar que socializábamos el día de ayer. El not, cuando usted lo encuentra en ejercicios de este tipo, es para que nosotros agarremos la idea que la oración debe ser en negativo. Pero usted, como ya conoce los auxiliares correctos, entonces ya dice, hey, estoy hablando de she, entonces, ¿cuál es el auxiliar? Ah, ayer lo vimos, doesn't. Y usted me escribe el auxiliar correcto. Okay. No es transferir solo el not, porque así no decimos la negación en inglés. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Let's continue with the next one. She doesn't like it very much. And me, well, vamos con la siguiente. I don't work. Thank you. Thank you, thank you, thank you. That's perfect. I don't work. El mismo caso ocurre acá. Tenemos la palabra not, pero solo es para que nosotros tengamos la idea de que la oración debe formarse en negativo. Y ahí lo mismo. Tenemos la idea, el sujeto I, tenemos el auxiliar correcto. I don't work far from our apartment. So I, vamos a la siguiente. So I don't need. I don't need. Exactly. I don't need. Perfect, perfect. So I don't need a car or public transportation. And the last one, I? I ride my bike to work. Mm-hmm. Excellent. Thank you so much. Thank you so much. Any question about this exercise? ¿Preguntas de este ejercicio? Con respecto al auxiliar, teacher, siempre cuando hay una negativa, siempre se tiene que responder con el do. Cuando sea negativo, vamos a incorporar un auxiliar. El auxiliar tenemos dos formas. Tenemos el auxiliar don't, que las dos son negaciones, pero don't se utiliza con ciertos sujetos, y el auxiliar doesn't también es negación, pero se utiliza con ciertos sujetos. Tal es el caso que tenemos acá. En la primera que encontrábamos negativo, se utilizó doesn't porque el elemento anterior es el pronombre she. Para she, he, and it, vamos a utilizar el auxiliar doesn't. Para los otros sujetos que quedan, que sería I, you, we, and they, en ese caso la negación se forma con don't. De eso va a depender. Tenemos que conocer las dos formas del auxiliar, identificar qué sujeto se está utilizando y así utilizar el auxiliar correcto. Pero sí vamos a utilizar don't cuando reportamos oraciones en negativo. Is it clear? Gracias. Okay. Thank you. Yes. Thank you so much. Any other question? Teacher, no quedó claro cuando dice she has. Okay. Lo pueden retroalimentar. Yeah, no problem, no problem. In general, we have different rules. Tenemos diferentes reglas cuando hablamos de la tercera persona en el presente. Generalmente hablamos para rutina. Si vemos por acá, igual tenemos un ejemplo con have aquí al inicio. We have. Y acá en el otro con she, igualmente en paréntesis, se nos brinda el verbo have. Para las terceras personas los verbos cambian, ¿verdad? Eso es lo que nosotros ya conocemos. Y eso lo comprobamos que acá en el have con el we, no changes, right? Aquí literalmente solo transcribimos el verbo en su forma base porque no requiere cambio. El detalle está que dentro de los verbos de las terceras personas, los cambios que sufre, tenemos la regla general que le agregamos una S al verbo.
como tenemos el caso de work, works, use, uses, take, takes, y así sucesivamente. Tenemos otras reglas, igualmente que cuando el verbo finalice en O, como en el caso de go, le vamos a agregar ES. Por eso yo se los marqué en verdecito los cambios que sufren. Sin embargo, el verbo have se considera irregular porque no cae en ninguna categoría de las reglas que nosotros podamos ver. Porque acá no solo se le agregó S, no solo se le agregó ES, no cae en esa categoría. Este tiene la particularidad que cambia su forma. Entonces, de have se cambia a has. Ese es el equivalente del verbo have para las terceras personas. Por eso vemos ahí que como que uno dice, oye, pero esa es otra palabra, teacher, porque no solo le pusimos haves en una idea, ¿verdad? Que have, solo le pusimos ese. Ey, este, teacher, aquí nos está dando otra palabra. Puede que esa percepción nos dé, pero este es el verbo en su forma tercera persona. Y así lo vamos a comprender. ¿Queda más claro, Miss Amalia? Thank you. Teacher. Tell me. Tengo problemas con mi cámara, pero sí voy a participar porque la cámara no me funciona. Okay, perfect. Thank you so much. Thank you, teacher. Okay, perfect. All right, thank you so much. Let's move to the next information that we have for today. Today we check on simple present questions. Vamos a ver con preguntas. In this context, we have the necessary elements for this. For example, in this case, we need the presence of an auxiliary in the first position. Then we have a subject, then we have the verb, a complement, and finally a question mark. That is very important when we create sentences in the written form. Veo por ahí los elementos necesarios. Anteriormente, para una oración afirmativa, necesitábamos sujeto, verbo, complemento. Para el negativo sería sujeto, el auxiliar de negación, el verbo y un complemento. Esos son los elementos necesarios. But in this case, for questions, the elements are different. El orden de los elementos va a variar y es justo como usted lo tiene en su pantalla en la diapositiva. Auxiliary, subject, verb, and complement. Tell me, what are the auxiliaries for the simple present? Hagamos una retroalimentación. ¿Cuáles son los auxiliares que utilizamos en el presente simple? Do, does, do, and does, do, and does. Thank you, that's perfect, amazing, that's correct. In auxiliaries, we have the auxiliary do, and also we have the other auxiliary, does. Those are the auxiliaries. Esos son los auxiliares que utilizamos en el presente simple. Eso serían en la primera posición. And then the subject, the verb, and the complement. What do we need to remember in this part? The same. What auxiliaries go with which subjects? Right? Which auxiliaries go with which subject? Lo que debemos ahí nosotros recordar es qué auxiliar se utiliza con qué sujeto. Let's have a practice. Hagamos una práctica. I have some incomplete questions. Ve que yo tengo preguntas incompletas. Mis preguntas están incorrectas porque inician con el sujeto, ¿verdad? Tenemos el sujeto Tom and Lisa. Tenemos Mark. Tenemos the dog. Y tenemos the girls. Esos son los sujetos. Y vea que después el siguiente elemento es un verbo. Get up, work, bark. ¿Conocen el verbo bark? Wow. What is bark? Ladrar. Thank you. Ya ve que hablo bien ese idioma también, a mí me entendieron. Thank you so much. Perfect. But I'm not angry. No crean que estoy enojado. No, I'm just giving a demonstration. That is the verb. Tenemos el verbo ladrar. Generalmente lo que los perritos realizan. And in that case, we have a complement. Strangers quiere decir extraño, ¿verdad? Y al final tenemos el siguiente sujeto, the girls. Tenemos otro verbo, go shopping at mall, right? Vea que acá en las preguntas, como tenemos una presencia de auxiliar, aunque el sujeto sea tercera persona, el verbo regresa a su forma base. Justo como lo mencionábamos el día de ayer, con las negativas. La presencia de un auxiliar, en este caso el doesn't, elimina, cambia a terceras personas.
Lo mismo ocurre en las preguntas. Now, I need your help. Ahora necesito su ayuda, por favor. We have the first one. Tam and Lisa get up early on Sundays. Do or does? Do. 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 And, do. And, all right. Do. And what? Does. And why do? Does. Do, porque se refiere a ellos. Ellos. Ah, thank you. Good analysis. Good analysis. Thank you so much. Me llega que estamos participando e igualmente alerta y pensando en los elementos necesarios. Thank you. Let's see on this one. The first one is do. Do Tom and Lisa. Si tenemos el nombre Tom, que es él. Si tenemos a Lisa, que es ella. Si los individualizáramos, si fuera él y ella. Pero en el sujeto están las dos personas. Entonces podemos decir ellos, algo en plural. Entonces, cae como que tuviéramos un they, un equivalente a un they. Entonces, ya recordamos, el auxiliar para el pronombre they es do. No podemos decir does. Si tuviéramos solo a Tom en la oración, chivo, ahí sí va, does Tom, solo él. Si tuviera solo la otra persona, solo Lisa, entonces ahí sí decimos does Lisa. Pero acá tenemos dos personas. What about on the next one? Mark work at night. What is the das. Answer? Does. Excellent. Does Mark work at night? Thank you. What about on the next one? The dog bark to a stranger. Does. And why? Why does? ¿Y por qué does? ¿Y no do? Porque es un animal. Excellent. Thank you so much. That's perfect. We're talking about the animal, and in that case, the substitution or the pronoun for this animal is it. Justo como ustedes lo mencionaron, estamos hablando de un animalito, el perro, ¿verdad? Y nos referimos a un animal, y si quisiéramos cambiarlo por un pronombre, el pronombre a utilizar es it. Entonces ahí recordamos, ¿verdad? Que el pronombre it, auxiliar does, ahí hacemos esa conexión. Right? And we remember, and we say, does the dog bark to teachers? And the last one, the girls go shopping at mall. Do or does? Do. And no. Why do? It's not does. Chicas. It's plural. Right. Thank you so much. Do. Exactly. Yes. That's correct. Thank you. That's excellent. Do the girls. Thank you so much. We're talking about something. Estamos hablando de las chicas, entonces ahí hablamos de un elemento en plural, entonces como que tuviéramos un they, por eso en este caso vamos a utilizar do. Si solo tuviéramos girl sin la s al final, entonces decimos la chica, ahí sí sería does, pero en este caso por plural utilizamos do. Do the girls go shopping at mall? Any questions so far? ¿Preguntas al momento? Questions? No question. Okay, perfect. In this case, we're going to have a practice that we incorporate the use of questions in this part. And I will explain to you how we work on this one. Let's see, vamos a tener una práctica. Vea por acá. Write questions to complete the conversations. Vamos a escribir o vamos a pensar en la pregunta que se formuló, porque nosotros ya se nos dan las respuestas acá. En la participación ves la respuesta. That's the answer, but we are missing the question, as you may see. Como se puede notar, nos hace falta acá la pregunta que tenemos pendiente de completar. And in this case, I need your collaboration, please, to tell me the question, the right question for this. Vamos a ver, hagamos el ejercicio. Vea los elementos que tenemos y tratamos de formular una pregunta. Vea en la respuesta. My family doesn't eat dinner at 5 o'clock. ¿Qué habrá preguntado la persona? Puede ser, do your family eat dinner at 5 o'clock? All right, thank you. It's possible. Any other version? ¿Alguien más que quiera participar? Escucho las versiones que ustedes tienen. No tenga pena de participar.
Recuérdese que acá el objetivo es aprender, y si no practicamos, el proceso de aprendizaje puede ser un poco más lento y no queremos eso. Así que pierda la pena y dígame, what's your version? ¿Cuál sería su versión? Justin, my family. Uh-huh. All right, that's my family. Uh-huh. It's dinner. At five? Okay, thank you so much. Thank you, thank you. Thank you, thank you. One last participation, una última participación. ¿Cuál sería la versión de pregunta que usted crearía en ese contexto? Natalie, Patricia, tell me. Do your family eat dinner at five? All right, thank you so much. And I appreciate your participation, people. Muchas gracias a los que pudieron participar. Agradezco mucho su participación. Let's see on this one at this moment. Veamos por acá. In this case, we may say, pudiéramos decir, does your family eat dinner at five? ¿Por qué utilizamos does? Porque el sujeto familia o el concepto familia se entiende como que fuera singular. Sin embargo, usted conoce que en la familia hay muchos miembros, el papá, la mamá, el hijo, o sea, hay un montón de personas que conforman la familia. Pero el concepto familia se considera singular, como que tuviéramos un it. Por ese motivo utilizamos el does. Does your family eat dinner at five? ¿Tu familia come cena a las 5? No, my family doesn't eat dinner at 5. Y ahí ya tenemos una respuesta, una pregunta con una respuesta acorde. Check on the next one. My brother doesn't take the bus to work. What's the possible question for this? Does your brother take the bus to work? Does your brother? Does your brother take the bus to work? Thank you. Much perfect. Check on this one. Does your brother take the bus to work? De la respuesta nosotros podemos ver el verbo y ahí agarramos la idea central. Solo nos enfocamos en utilizar el auxiliar correcto. Does your brother take the bus to work? No, my brother doesn't take the bus to work. And we have the nice question and the correct answer for this. Take a look at number four. No, I don't get up late on weekends. What is the question for this exercise? Do you get up late on weekend? Do you get up late on weekend? Do you get up late on weekend? All right. Thank you so much. Thank you so much. Let's check on this one. In this case, do you get up late on weekends? ¿Te despiertas tarde los fines de semana? No, I don't get up late on weekends. And then we have the complete idea. Correct question or nice question and correct answer as well. Questions about this exercise? ¿Preguntas de este ejercicio en estos momentos? Questions? No me quedó muy claro en cuanto a utilizar el does en family. En family, ok. Comprendo. Lo que les mencionaba en este caso es por cómo el sujeto, en este caso, el concepto family, se considera, eso se llama en inglés como nombres comunitarios. Dentro de eso tenemos la familia, si hablamos de una banda de músicos, la banda, ¿ok? Banda de música, el equipo, igualmente, igual en español decimos, no decimos el equipo son, para referirnos a un equipo, el equipo es bueno, así lo decimos en español, el equipo es bueno, pero en el equipo está conformado por muchas personas. Ese mismo caso, así como en el español, ocurre en el inglés, que son community nouns, si no estoy equivocado, son como nombres comunitarios. Se consideran singulares, porque así se han clasificado, aunque sin embargo muchas personas pueden pertenecer a él. El caso es la familia. Does your family. Por eso se considera singular, como que tuviéramos un it.
¿verdad? Entonces, por eso es que utilizamos el does your family en este caso. Si tuviéramos en este caso el equipo, does your team, does una banda de música, does the band, igualmente utilizamos, lo tomamos que fuera singular, por ese motivo. ¿Is it clear? No sé si eso clarifica un poco su duda. Sí, mucho. Gracias. Okay. Perfect. My pleasure. Un gusto, un gusto, un gusto. Let's go for the next exercise. And with that, we are going to have the final practice. Check on this one. We are going to have a practice that is called Find Someone Who. Tiene la práctica que se llama Encuentra a Alguien Que. Y tenemos diferentes actividades, en este caso, en la práctica. Get up at 5 a.m., get up at noon on Saturdays, y así sucesivamente. ¿Cómo vamos a formular esta práctica? And let me check this to you. Les voy a mostrar cómo la vamos a realizar. Solo déjenme cambiar la vista de mi diapositiva. In this case, we have some information. Ya les comparto nuevamente la pantalla. Denme un segundico. And in this is the one. All right. Tenemos en pantalla la diapositiva, ¿ok? Y vamos a hacer preguntas directas. ¿Cómo las hacemos? Utilizando el do you. Después vamos a tomar el verbo que tenemos por acá. Recuérdese que acá vamos a utilizar verbos en su forma base. Do you get up? Igual el otro. Do you get up? Do you do homework? Sería el siguiente. Déjeme hacerlo un poquito más grande para que nos quede más fácil de verlo. Do you do homework on Sunday night? Do you work at night? Ese nos va a servir como una especie de cuestionario para averiguar si la persona realiza la actividad o si no la realiza. I explain to you. Les hago un ejemplo para que agarremos la idea de cómo lo vamos a realizar. Let me check on the people. Voy a hacer preguntas directas a algunos de ustedes que están por acá. Pregunta directa, vamos con do you. Listen, please, and I will ask Rafael. Rafael Cruz, do you get up at 5 a.m. on weekends? ¿Se despierta usted a las 5 de la mañana los fines, los días de semana? Respuesta, yes, I do, or no, I don't. Yes, I do. Okay. Yes, I do. Thank you so much. Entonces, como él me respondió afirmativamente, voy a colocar el nombre del compañero acá, Rafael. Okay. Thank you. And I choose other person. Y escojo a otra persona. Let me see. Vanessa Elizabeth, the next question is for you. Do you get up at noon on Saturdays? ¿Se despierta usted al mediodía los sábados? Miss Vanessa, do you get up at noon on Saturdays? Not. No, I don't. No, I not. No, I don't. Exacto, ahí estamos. No, I don't. No, I don't. Thank you. Como la compañera me dijo que no lo hace, no voy a completar acá el nombre de la persona, porque aquí me interesa encontrar una persona que sí realice esta actividad. Let me ask other question to other classmates. Miss Wendy Susana, do you get up at noon on Saturdays? Yes, I am. Yes, I do. Yes, I do. All right. Thank you so much. Yes, I do. Como la compañera me contestó, yes, I do. En este caso era Wendy, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Yes? Sí. Ok, perfect. Como la compañera me dijo que sí, yo aquí voy a completar con el nombre de ella. Voy a completar con el nombre de Wendy. Right? Y así yo voy a ir llenando mi cuadrito de información. At the end, I have a report. Aparte de acá, de tener las preguntas ya correctas o la respuesta ya con los nombres. I'm sorry for the inconvenience, right? The dog is not mine. Las disculpas del caso por ahí, por el perrito, no es mío, es del vecino, pero está algo grande y ya siento que me está respirando aquí en la nuca, como dice uno. I'm sorry for that, sorry, right? Sorry, no es mío, ¿verdad? Si no, ya lo hubiéramos puesto quieto. But as you can see in this case, we have some information as for this one. Yo pregunto con do you,
do you? Y la persona me va a responder, yes, I do, or no, I don't. Vamos a hacer un ejercicio práctico como clase por el momento. Let me ask on some people. Vamos a ver, Mr. Pablo, necesito su colaboración. Pablo, escoja un compañero de clase, ¿ok? Y le vamos a formular la siguiente pregunta, que sería, do you do homework on Sunday night? Escoja un compañero y formúlele la pregunta, porfa. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A Sara, Sara María. Do you do homework on Sunday night? Thank you so much. Acá yo le compartí por el momento la pregunta. Quedaría, do you do? ¿Ah? Si me la puedes repetir otra vez. Ajá, por favor. Do you do homework on Sunday night? No, I don't. Sorry, como fue negativa la respuesta, Miss Sara, usted haga la misma pregunta y escoja a alguien más para ver si logramos encontrar a alguien que haga esta acción. ¿Ok? La misma pregunta, escoja otra. Vaya, permíteme, voy. Que no veo a los compañeros ahorita. Reinaldo Sarabia. Do you homework on Sunday night? Yes, I do. Thank you so much. Como Reinaldo contestó afirmativo, yo voy a poner el nombre de Reinaldo por acá. Thank you. Reinaldo, the next question, please. Formulamos la siguiente pregunta. Reinaldo, do you work at night? Escoja a alguien. Ah, exacto. Thank you so much. Okay, perfect. Escogemos a alguien por Karen acá Sofía. Excelente, thank you so much. Yeah. Do you work at night? No, I don't. No, I don't, all right? Thank you so much. Karen, choose other person. Escoja otro compañero a ver hasta que encontremos a alguien que le diga yes, I do. Porfa. Misma pregunta. Wendy Susana. Do you work at night? Yes, I do. Perfect, perfect. Who was the person? ¿Quién contestó, perdón? Wendy, yo. Wendy, ah, perfect, perfect. Wendy, thank you so much. Y al final, ustedes pueden ver que con la oración que yo tengo en la tablita, de una sola vez, yo ya estoy completando un reporte en tercera persona. Si usted puede ver ya los verbos, yo ya los coloqué en tercera persona. Por eso acá la pregunta yo la voy modificando para hacerla directa. Al final, yo ya tengo información que Rafael gets up at 5 a.m. on weekends. Wendy gets up at noon on Saturdays. Reinaldo does homework on Sunday night. Y así vamos llenando el cuadrito. Let's continue. Wendy, la siguiente pregunta, porfa, escoja un compañero y vamos a preguntar, do you, ¿cómo nos quedaría la pregunta? Aquí lo tengo en tercera persona, has a pet. ¿Cómo me quedaría la pregunta directa? Do you have a pet? Do you have a pet? Excelente, excelente. Así nos quedaría. Do you have a pet? Wendy, hágale esta pregunta a algún compañero a ver si alguien le responde afirmativamente. Thank you. Daniela, do you have a pet? Yes, I do. Ah, perfect. Thank you so much. Daniela, excellent. Thank you so much. The next question. How is the next question? ¿Cómo me quedaría la siguiente pregunta? Veo ahí que tengo lives alone. ¿Cómo me quedaría la pregunta? Profe. Ah, sí, dígame, Charlie. Solo quisiera saber el significado de pet. Pet quiere decir una mascota. Una mascota, okay. Y independientemente el tipo de animalito, pero es una mascota. Perfecto. Ah, my pleasure, un gusto. ¿Cómo nos quedaría la siguiente pregunta? Ayúdenme, porfa. Lives alone, vive solo o sola. ¿Cómo me quedaría? Do you live alone? Ah, do you live alone? Do you live alone? Thank you so much. Miss Daniela,
Thank you. Perfect. Miss Daniela, choose a classmate and ask the question, please. Escoja un compañero y hágale la pregunta. Okay. Nancy Consuelo, do you live alone? No, I don't. All right. No, I don't. Thank you. Nancy, same question to other classmates. Vamos la misma pregunta, Nancy, hasta que encontremos a alguien que nos diga yes, I do. Porfa. Melinda, do you live alone? No, I don't. All right, thank you. Miss María Imelda, same question to other classmates. Hacemos la misma pregunta a otro compañero, porfa. Excuse me, teacher, no veo a mis compañeros, solo tengo bien pocas personas en la pantalla. De los que ve en pantalla, ¿ya participaron? Ya les pregunto, sí, ya participaron. Ok, perfecto. Yo entonces le voy a sugerir algo. Regáleme un nombre y yo le hago la problem. Pregunta. Preguntémosle a Roxana Patricia, porfa, que la veo que está así casi que, teacher, a mí, ¿verdad? Démosle, excelente. Teacher, perdón. ¿Cómo ven? ¿Dónde ven a los participantes? Porque yo le doy aquí a los participantes, pero solamente me aparece la lista. Ah, sí. Ok, ya vi. Thank you so much. Muchas gracias. All right, let's ask Roxana Patricia. Le preguntamos a Roxana, porfa. Ok, Roxana Patricia, do you live alone? Yes, I do. All right, thank you. Roxana, okay, perfect. The next question, people. Tenemos la siguiente pregunta. Has two brothers. Vamos a averiguar a alguien que tenga dos hermanos, pero ¿cómo le preguntamos? ¿Cómo le formulamos la pregunta? Do you have two brothers? Thank you. And Miss Roxana, pregúntele a alguno de sus compañeros, porfa. Do you have two brothers? Quiero ver mis compañeros, pero... No problem. Check them. Revíselo por ahí. Catherine. ¿Villalta? Ajá. Sí. Ok, perfect. Thank you. Ask the question, please. Do you have brother? Yes, I do. All right. Thank you. Thank you so much. And I complete. Catherine has two brothers. Thank you so much. And as you may see, we complete the information. We were doing this as a class, but tomorrow we will have the chance to practice individually or in groups. Esta práctica la realizamos como grupo, pero mañana vamos a tener la chance de averiguar este tipo de información y para interactuar más con nuestros compañeros. Mañana vamos a trabajar con mini salas. Así que más tarde les comparto, después de la clase, les voy a compartir la captura del cuadrito de preguntas para que usted las formule y mañana las vamos a utilizar en clase, ¿ok? Así que más tarde les comparto el cuadrito y vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo como clase, pero ahí vamos a interactuar con los compañeros. Do you get up? Do you have two brothers? Do you write emails? Do you ride a motorcycle? Y así sucesivamente con las acciones sugeridas. Before we finish, is there any question about this information? Antes de finalizar, no sé si existe alguna duda de la información socializada al momento de cómo formular preguntas. La cuestión, dime. Ahí donde dice, donde Reinaldo, la que se atas. Ajá, ahí se le quita el das y se le pone el do. Es que ella como que no me quedó muy claro. Perfecto. Cuando formulamos la pregunta, vamos a utilizar los elementos siempre a un auxiliar.
En este caso, el primer do que vemos en la pregunta que yo estoy digitando es el auxiliar que no tiene mayor traducción en el español por cuestión de forma. Pero el do también sirve como un verbo principal que significa hacer. Entonces acá, en la pregunta lo utilizamos do y en la respuesta, el verbo do, como es el verbo principal, le agregamos el cambio que llevan los verbos que terminan en o, que quiere decir que le agregamos es. Entonces, en la afirmación de este caso, siempre vamos a mantener das, porque es una tercera persona. No podemos decir Reinaldo do, porque do es para I, you, we, and they. Reinaldo es él, he, por eso efectuamos los cambios al verbo. Y acá, este das no es un auxiliar. Este das es el verbo principal. Si usted ve, ya no hay ningún otro verbo en la oración. Homework es tarea, no es una acción. Entonces, el Reinaldo hace la tarea y ya tenemos el complemento. No sé si eso clarifica su duda, Mr. Víctor. Sí. Ok, perfect. Thank you so much. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? I have another question, teacher. Ahead. Siempre que vamos a hacer una pregunta, el verbo no tiene cambio, siempre mantiene su forma original. Es correcto. Cada vez que tenemos preguntas, el verbo va en su forma base, sin cambiarle nada, aunque sea tercera persona. Lo único es recordar que para tercera persona utilizamos el auxiliar does y no do. Simplemente. Okay. Perfect. You. Natalie, tell me. Yes, teacher. En dado caso de que sea entonces una pregunta con el sujeto she, por decirlo así, entonces sería does he do. No, en este caso, sigamos con la misma homework. Cambia el sujeto, pongamos he, como se me mencionaba, ¿verdad? He, en este caso, lo único que va a cambiar va a ser esta parte que tenemos acá, el auxiliar y el sujeto. El verbo principal, do, y lo demás se mantiene, porque los verbos en las preguntas no llevan ningún cambio. Entonces acá lo único que realizamos es utilizar el auxiliar correcto para una tercera persona. Y nos quedaría, does he do homework on Sunday night? Y ahí ya tenemos la pregunta. Si usted ve acá al verbo, yo ya no le cambié nada. En este reporte de la tablita sí se le efectuó cambio porque ahí no es pregunta, ahí es una afirmación. Y en los afirmativos, los verbos sí conllevan cambio para las terceras personas. Ok, teacher, thanks. Perfect. Thank you so much. Before we leave, we will check on attendance. Nada más antes de finalizar, vamos a chequear asistencia y con eso pues quedamos despedidos. Let's check on this one. Vamos a chequear nuevamente la asistencia. When you listen to your name, please make a verbal confirmation. Miss Claudia Rebeca. Present. Thank you. Dalila del Carmen. Present. Thank you so much. Daniela Alejandra. I'm here. Thank you so much. David Benjamin. Present. Thank you. Karen Sofía. Present. Thank you so much. Catherine Iracema Villalta. Present. Thank you. Miss Amalia Martínez. Present, teacher. Perfect. Miss Imelda Rodas. Present, teacher. Thank you so much. Lucila Soto. Present. Thank you. Nancy Meléndez. Present. Thank you so much. Natalie Patricia Sánchez. Present. Thank you. Pablo Reyes Pineda. Present, teacher. Perfect. Rafael Cruz. Present, teacher. Thank you. Reina Esperanza. Okay. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present, teacher. Thank you so much. Reina Ramírez. Present, teacher. Thank you. Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés, not present. Miss Rosa Melanie. Rosa Melanie. Not at this moment. Roxana Menéndez. Present, teacher. Thank you. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemí Hernández.
Present. Thank you so much. Sara María Molina. Present. Perfect. Tania Pamela Montoya. Present, teacher. You, Vanessa Elizabeth Álvarez. Present. Perfect. Víctor Samuel Martínez. I'm here, teacher. Thank you so much. Wendy Susana. Present. I appreciate that. And Jessica Rocibel. Present, teacher. Amazing. Thank you so much. All right, people, with that, we finish on today's session. I appreciate your punctuality and your disposition to participate in class. Have a good night and see you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Take care, good night. See you tomorrow. Good night. Bye-bye, take care.